¿Te animas a correr a casi 3000 metros sobre el nivel del mar? El día de hoy se hizo el guiso y participamos en el reto Betagrande, la ventana al cielo zacatecano. Este pueblo de Pasado Minero es un municipio que está a escasos 15 minutos de la capital zacatecana. La carrera era a las 7 de la mañana, por lo cual nos tocó ser espectadores de los amaneceres más hermosos que jamás verás, desde la ciudad de las alturas hasta Betagrande. La carrera inició en el mero corazón del pueblo, donde participamos cerca de 400 corredores, y por algo muchos deportistas se vienen a hacer su pretemporada aquí en Zacatecas, pues tenemos la altura ideal. En nuestro recorrido pudimos admirar la vegetación de nuestro semidesierto, y te darás cuenta que a pesar de lo que todos dicen, el semidesierto zacatecano es verde. ¿No me creen? Vean estas hermosas panorámicas. Y algo que creo que debería ser parte de nuestros derechos básicos, pero cada vez es menos común, es gozar de una calidad del aire limpia. En Zacatecas la calidad del aire es muy limpia. Para bien o para mal, aquí hay poca industria y eso hace que tengamos de los aires más puros de todo México. Y al andar sobre los cerros, nomás era pura subida, y luego más subida, y más subida, llegando a uno de los puntos más altos de todo Zacatecas, y estando arriba de todos, donde pudimos contemplar al cielo zacatecano en su máximo esplendor y observar la ventana del cielo zacatecano. Tal vez por esa ventana alguien nos observa, quién sabe. Y bueno, por suerte para nosotros, todo lo que sube tiene que bajar, por lo cual ya fuimos poco a poco adentrándonos al pueblo minero, después de 16 kilómetros. Y bueno, no es mucho, pero es trabajo honesto, donde nuestra recompensa fue esta hermosa medalla artesanal, una carta blanca bien Elodia y un plátano. Y obviamente ver conquistado el reto Betagrande. No saben qué rico se siente después de terminar una carrera. Un aplauso a toda la gente que organizó este reto. Se necesitan más de este tipo de propuestas en nuestro estado, para de esta forma activar nuestro turismo y la economía. Yo creo que aquí en Betagrande se podría iniciar un producto turístico chido, estilo Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, donde existiera una derrama económica para este pueblo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Y se animan a participar a una de estas carreras?